Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al Dios grande, sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. El Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y saquemos con gozo el manantial de la vida, las aguas que dan al hombre, la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantadle con alegría. El nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Grande es el Señor la tierra, cantemos sus maravillas. Qué grande el medio del pueblo, que Dios que nos justifica. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Haz que justicia, Dios, defiende mi causa contra gentes sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector, porque me rechazas. Porque voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo. Envíame luz y tu verdad, que ellas me guíen. Y me conduzcas hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría.
corazón me las citará, Señor Dios mío. Porque te acongojas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé que adoraré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levanta y enrolla mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, soy oso hasta el amanecer. Me quiebra los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy guiando como como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor, que me oprime, salve amor por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracia, ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. De todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios. Que nos vaciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con fortes de justicia nos respondes, Dios.
de la tierra y del océano remoto. Tú que alianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos. Y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Riegas los surcos y guardas los terrones, cuyo vista los deja mullidos, bendice sus brotes. Coronas el año con tus fieles, las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se ornan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Sirvieron al Señor con santidad y justicia todos los días de su vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para conceder
hacernos libres de temor, arrancado de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si vinieron al Señor con santidad y justicia todos los días de su vida. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes: haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Señor, que caminemos por tu senda. Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca con una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú, Señor, que por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio iluminaste con la luz del Evangelio a las naciones eslavas, haz que nosotros, unidos en la confesión de la fe verdadera, demos al mundo por nuestra unidad el testimonio del nombre cristiano. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina.
Madre de misericordia, mira dulzura, mi esperanza de esta. Aguinados, deseados hijos de Eva, aquí suscitamos, viviendo y llorando, en este mar. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria y del continente de la esperanza que es América. En esta misa que celebra el Venerable Cabildo, la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Hoy celebramos la memoria de dos hermanos, San Cirilo y San Metodio, que evangelizaron los pueblos eslavos, llevando el Evangelio, el amor de Jesús, a esas culturas. Igualmente hoy celebramos el Día del Amor y la Amistad, ya hablaremos de eso en la homilía, que es una cristianización de una fiesta romana pagana, dedicada precisamente a exaltar el amor a Cristo nuestro Señor. Qué hermoso es celebrar esto a los pies de Santa María de Guadalupe, en su mensaje precisamente a Juan Diego, nos recuerda que quería la casita sagrada para mostrar ahí todo su amor persona que es Jesús nuestro Señor. Celebremos pues estos sagrados misterios, adentrándonos en el amor de Dios derramado en nuestras vidas, adentrémonos en ese amor que nos mueve para transformar las realidades que nos ha tocado vivir. Comencemos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre y, lleno de profundo pesar, dijo: «Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado». Pero Noé encontró gracia ante el Señor.
Así pues, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, 1 pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece, postrados en su templo santo. Alabemos al Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Dios bendice a su pueblo por la paz. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes.
Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron, 12. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron, 7. Entonces él les dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios de este día nos puede ayudar a iluminar las celebraciones que tenemos el día de hoy, tanto las celebraciones litúrgicas de los santos hermanos Cirilo y Metodio, como la fiesta popular del amor y la amistad. En el Santo Evangelio escuchamos muy claramente la frase de Jesús, cuídense, estén atentos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y con esto Jesús está marcando cómo en la mente, en el corazón de sus mismos discípulos, se habían infiltrado realidades que correspondían a la religión y al gobierno de esa época y que los hacía incapaces de comprender en profundidad la buena noticia. Jesús, en varios momentos, les dice a sus discípulos, no entienden. Pareciera que esos oídos están cerrados, esos ojos no quieren ver la realidad que tienen delante de ustedes. Jesús se va a un acto que los mismos discípulos habían realizado al distribuir la multiplicación de los panes y los pescados para que comieran las multitudes, así como también recoger las sobras en ambas ocasiones del milagro, y no comprendían. Tenían el corazón endurecido. Y Jesús los confronta, los sacude de ese letargo que había endurecido las entrañas de esos hombres, de esas mujeres que seguían a Jesús. ¿Qué sucedía en la profundidad de todo esto? Es fácil comprender la negativa de los fariseos, de los saduceos, cuestionando a Jesús, ya que se aferraban a las costumbres más que a la ley de Dios, a las tradiciones más que a la Torá. Por otro lado, sabemos que la manera de ejercer el gobierno de Herodes, de los herodianos, era de suma corrupción, coludidos con los romanos para explotar precisamente a los más débiles a través de los impuestos, habían subyugado a la nación. ¿Qué sucedía en el fondo de todo esto? Y podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué esos discípulos de Jesús
que habían convivido con él, que habían participado en este milagro de la multiplicación de los panes, no comprendían. ¿Sería acaso para que se cumplieran precisamente la profecía de Isaías, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? ¿O quizás precisamente lo que proclamaba la sabiduría sapiencial en el Salmo 115, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? Y esto sucedía con ellos. Pero si vamos más en profundidad, podemos hacernos esta misma pregunta nosotros mismos. Vemos las obras de Dios, vemos la acción salvífica de Jesús, participamos en ella, tenemos los ojos y los oídos de la fe y sin embargo pareciera que damos la espalda, cerramos nuestro ser a la acción de Dios. En la profundidad, hermanos, sucedía que los discípulos estaban desconcertados porque se imaginaban un Mesías a su manera, mas no un Mesías sufriente. Quizás esperaban un Mesías político, social, un Mesías hasta muy espiritual, incluso un Mesías guerrillero y subversivo, un Mesías juez, un Mesías profeta. Y sin embargo, Jesús constantemente está presentando su identidad como el Mesías, el siervo sufriente del profeta Isaías. Es Jesús que va a cargar sobre sí todas las realidades y limitaciones humanas, las penas, las alegrías, los sufrimientos y especialmente el pecado. Sabemos que esto Jesús lo cumple en su acto de pasión, muerte de cruz, sepultura y resurrección, y transforma la humanidad en otra realidad nueva. Sin embargo, los discípulos eran incapaces de llegar a esa identidad de Jesús. Seguían aferrados a su manera de querer entender, querer descubrir en Jesús algo que no era, mucho menos en la realidad del reino de Dios, que no venía a contraponerse con los reinos o las estructuras o cultura de ese momento, sino a inyectar en él el dinamismo profundo del amor de Dios, la nueva alianza, la alegría, la libertad, la justicia, la paz y el perdón. Y esta realidad, hermanos, quizás nos puede pasar a nosotros también. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Realmente profesamos e intentamos descubrir la identidad de Jesús como el siervo sufriente que ha cargado Él con todas nuestras miserias, limitaciones, con nuestras dolencias y enfermedades, con nuestros sufrimientos y especialmente con mis pecados, con nuestros pecados? Demos ese paso. Y dejemos que la misma persona de Jesús llene nuestra vida de evangelio. No es otra cosa sino este fenómeno muy conocido como la inculturación de la buena noticia o la inculturación del evangelio en las realidades temporales. Y Jesús lo logró. Para estos discípulos fue necesario atravesar la Pascua. Muchos de ellos abandonaron a Jesús, pero sin embargo, al tercer día empezaron a descubrir la profundidad de las palabras de Jesús, su identidad, su acción salvífica y liberadora. Quizás nos toca a nosotros también asimilar esta realidad, este intento de Jesús por querer colocar
la buena noticia, el Evangelio en nuestras vidas. Aquí no nos queda más que recordar las célebres palabras de San Juan Pablo II: abre las puertas al Redentor. Sí, abre las puertas de tu enfermedad, de tus dolencias, de tus preocupaciones y depresiones, de tus miedos. Abre la puerta de tus dolencias y enfermedades. Abre la puerta de tus pecados y tu decir no a Dios, para que entre Jesús y Él vaya encauzando nuestra vida. Esta realidad, que a simple vista es fácil decirla y proclamarla, es duro vivirla. A veces nuestra cerrazón o necedad o nuestra ofuscación nos impide abrir verdaderamente nuestra vida al verdadero amor. Dios, a lo largo de todos estos siglos del cristianismo, Jesús, acompañando a su iglesia peregrina, ha suscitado momentos profundos para llenar realidades humanas, transformarlas y llenarlas de su amor redentor y salvífico. Una de ellas se realizó en el siglo III, cuando costaba trabajo, todavía con muchas costumbres paganas de la antigua religión romana y griega. Precisamente en esta fecha que se celebraba el Día de la Fertilidad, tuvo a bien el Papa de ese entonces colocar en este día la imagen de dos mártires llamados Valentín, que por amor a Jesús entregaron su vida y transformaron sus realidades. No solo sus vidas, sino su entorno, uno en el nivel militar, otro en el nivel político, ya que uno de ellos era senador romano. Hermanos, Jesús siguió a lo largo de los siglos constantemente buscando hombres y mujeres para transformar las realidades y seguir presentándose como el Mesías, el siervo sufriente, liberador de todo aquello que es mal, pecado. Y lo encontramos nuevamente en estos dos hermanos, Cirilo y Metodio, que celebramos el día de hoy. Ellos fueron llamados para llevar el Evangelio a la cultura eslava, una cultura metida entre montes, difícil de acceso, y mucho más esa mentalidad que correspondía a una cultura bastante bárbara. Y sin embargo, lograron su objetivo. Gracias a uno de ellos, tenemos en la actualidad lo que se llama el vocabulario siriaco, que no es otra cosa sino este alfabeto que lo reconocemos cuando leemos algún escrito en ruso o en alguna lengua eslava. Y fue este santo varón Cirilo que se llevó a la tarea de unir dos culturas para llevar a Cristo y su Evangelio a esa profundidad. Finalmente, hermanos, como mencionábamos al inicio de la Eucaristía, es en Santa María de Guadalupe, desde 1531, que ella nos expresa también este deseo de que Jesús esté en nuestras vidas. Se lo pronunció a nuestro hermano San Juan Diego de manera muy específica, de manera muy clara y sencilla. Quería mostrar el misterio de Dios
el amor de Dios en aquel que es todo su amor. Y así, pidiendo una casita sagrada, ella con sencillez pronunció estas palabras: para ahí dar a las gentes todo mi amor persona, mi salvación persona, mi mirada compasiva persona, mi auxilio persona. A la manera indígena, hermanos, estas expresiones se refieren a su Hijo Jesucristo, a Jesucristo nuestro Salvador. Y es lo que ella vino a transformar en la cultura de aquel entonces. No más sacrificios humanos y corazones ofrecidos a una deidad de piedra, sino es ella que nos ofrece el profundo amor a su Hijo Jesús. Por tanto, hermanos, hoy bajo su mirada compasiva podemos expresar nuestra acción de gracias diciéndole a nuestra Madre: gracias, Señora, por habernos traído al verdadero amor, por seguir mostrándonos a ese amor persona que es tu Hijo Jesucristo, para seguir transformando nuestras realidades. Sabemos que hoy son penosas, difíciles e inciertas, pero sabemos que estamos en el cruce de tu manto. Gracias, Madre. Gracias por traernos al amor de los amores, Jesucristo tu Hijo, nuestro Mesías Salvador. De pie. Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Padre, para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos, oremos. Padre, escúchanos. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, oremos. Padre, escúchanos. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios aleje de nosotros todo mal, oremos. Padre, escúchanos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios bendiga a los países eslavos en los que Cirilo y Metodio anunciaron la fe y proteja a Grecia, su patria, oremos. Padre, escúchanos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, con la paz de Dios, para nuestro bien y todo el mundo. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y concede que se conviertan en el signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo en el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos, enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también, porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Cirilo y Metodio, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de toda tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oh, no.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar, pero una palabra tuya. Oremos. Dios nuestro, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un mismo pan y de un mismo espíritu, herederos del banquete eterno, en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, concédenos benigno que la muchedumbre de tus hijos, perseverando en la misma fe,
edifique unánimemente el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.